vamos a tocar un programa especialmente basado en la música rusa de finales del XIX. Tanto Rimsky-Korsakov como Gorky fueron miembros del grupo de los cinco rusos. Fue el líder del grupo Balakirev, quien animó a Rimsky a dedicarse a la música. Balakirev compuso oberturas sobre tres temas rusos sobre los que se basó Rimsky para componer esta obertura sobre temas rusos. Estos temas son muy famosos y anteriormente Beethoven, Tchaikovsky o Mussorgsky usaron sus temas en sus composiciones. Las danzas polovskianas de Gorky se encuentran dentro del segundo acto de la ópera, El príncipe Igor, basado en la obra del príncipe ruso Igor Stravinsky-Slavits contra las tribus de los polovskos. En este momento, Igor es apresado junto con su hijo y le ofrecen su libertad a cambio de una alianza que el príncipe rechaza, lo que despierta la admiración de su enemigo, quien entonces ordena danzas en su honor. Espero que os guste. Thank you.